Hola a todo el mundo, bienvenidos al segundo vídeo de presentación de Let's Play XCOM Lone War. Y en el episodio de hoy voy a sincerarme total y completamente con vosotros. Me he sentido abrumado con la cantidad de voluntarios. Voy a ser totalmente sincero. Yo no creía que Stellar Blade tuviera mucho éxito. Ha pasado mucho tiempo, mi canal es más pequeño y todo eso. Pensaba incluso en dejar mucho tiempo para presentarse a voluntario, porque creía, a lo mejor si lo dejo una semana, pues logro, no sé, 30 personas o así. Iluso de mí. Luego vi la primera misión, vi que había 8 personajes y me quedé, oh, con la de pocos voluntarios que voy a tener, seguramente no pueda ni hacerme suficientes equipos para jugar bien en serio. Me he levantado esta mañana, he estado anotando todos los voluntarios. Lo que he hecho es coger a YouTube. Le he dicho que me ordenase los comentarios por orden de llegada y he empezado desde abajo, que son los más antiguos, y los he ido apuntando todos en un bloc de notas. Esto ya lo empecé a hacer ayer por la noche. Esta mañana había 59 voluntarios. Eso es el doble. De hecho había 60, y ahora os contaré por qué había 60. Eso es el doble de lo que aparecía en mis fantasías más salvajes. Yo pensaba que serían 30 y da gracias. Y en una sola noche me he encontrado con 60 voluntarios. Gracias a todos los que os habéis presentado. Ahora mismo, con la cantidad de gente que hay, me habéis dado un subidón que no os lo podéis ni creer. Sinceramente, yo no era muy optimista con este Let's Play porque creía que iba a acabar mal, porque tendría poca gente, porque soy malo y no confío en mi capacidad de jugar, pero luego de ver la de gente que se ha inscrito, digo, ha sido un ¡Let's do this! Así tal cual. Me habéis dado un subidón y gracias a todos. Ahora, como bien he dicho, os he apuntado a todos por orden de llegada. Esto ha causado unos pocos problemas, nada realmente gordo, porque YouTube no es muy colaborador. Porque a pesar de que os ponga por orden de llegada, alguien aparece como comentario destacado. Yo estaba haciendo la lista, llego, voy bastante, digo, uy, qué raro que el mejor caché haya tardado tanto en llegar. Luego veo que está el destacado, porque estaba como en el puesto 15 o 17 o así. El destacado, veo la hora y digo, ¡oh! De modo que los destacados se saltan lo de aparecer en orden cronológico. Solo tenías un trabajo, YouTube, y lo arruinaste. De modo que, claro, basándome en la hora, podía saber más o menos dónde caía el mejor Kingdom Hearts. De hecho, era o él había sido el primero o él había sido el segundo. Lo he dejado en segundo lugar. No que importe mucho, porque van a aparecer el primero y el segundo en la misma misión. Y de hecho, mira, ser segundo, tienes menos HP, pero tienes más puntería y más defensa, con lo que, hey, ni tan mal, supongo. Luego, otra cosa muy rara que ocurrió esta mañana es que creo que aún la tengo. Tengo aquí a unos cuantos voluntarios. No tengo la lista entera. De hecho, creo que no hay suficientes soldados por ahora para la lista entera. Vamos a empezar desde arriba. Vamos a empezar desde arriba. Y conforme tenga dinero, no os puedo reclutar a todos de golpe. Porque me quedaría pobre si os recluto a todos de golpe. Conforme vaya teniendo más fondos, vaya avanzando esto y vea por dónde va la lista, os iré añadiendo a todos. Un problema que he tenido esta mañana es que lo tengo aquí por la lista. Aquí tengo a Hernán Neratex, el nigromante. Y esta lista no está bien, creo. No se ha guardado uno de los cambios. El caso es que esta mañana, cerca de Hernán Neratex, nigromante, estaba Nov'Zoth. Nov'Zoth, ayer por la noche, no estaba en la lista. Esta mañana, mientras estaba revisando no haberme dejado a nadie, Nov'Zoth ha aparecido por combustión espontánea. Ponía que había hecho su mensaje hace 8 horas. Yo cuando miraba los mensajes, el de Nov'Zoth no estaba.
De modo que he tenido que estar revisando meticulosamente. No quería dejarme a nadie. Y estoy bastante seguro que no me he dejado a nadie. Vale, dejadme que corrija esto porque no queremos eliminar a Nov'zoth de la existencia. No se lo merece. Nov'zoth lleva con nosotros muchos Let's Plays con voluntarios. Y no me parece bien que, por capricho de YouTube, no esté en la lista. De modo que tenme un segundito, por favor. Vale, ya he encontrado Nov'zoth. No es que no lo hubiese apuntado, es que Joan Bros iba antes que él. Sí, he ido con mucho cuidado. Me he querido asegurar de no dejarme absolutamente nadie. Tengo una lista de más de 60 nombres, la estoy mirando desde el teléfono móvil. Pero ni siquiera puedo ver la lista entera, para que os hagáis a la idea. Hoy no va a haber misiones. Hoy solo vamos estando anotando a los voluntarios que han ido entrando. Y de paso veremos vuestras pintas. ¡Empecemos pues! El primer voluntario es Ángel Nitoy, alias, que no puedo ponerlo, Picolito. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero se pueden cambiar las voces. Bueno, antes por lo visto hablabas español, ahora Nitoy vas a hablar en inglés. Básicamente, si cambiáis lo del idioma, podéis hacer que cada personaje hable en su idioma nativo. No voy a tocarlo más, voy a dejarlos todos en el. Hagámoslo, ¿por qué no? Por ejemplo, si ahora a ti te cambio. No, esto lo estás haciendo mal. ¿Quién no? ¿Alguien que no sea de hablar? ¿Podéis darme un ruso, por ejemplo? Ah, eso no funciona como yo quería. Oh, bueno, no importa. Vamos a deshacer esto. Vamos a deshacer esto. Se supone que tenía que hablar cada uno en su idioma. A lo mejor eso solo ocurre si estás jugando en inglés por defecto, pero se puede hacer que cada uno hable solo en su idioma. Pero no importa. Otra cosa que me ha dado mucho subidón de adrenalina es que el traductor de XCOM Lone War me dejó un mensaje comunicándome que tiene una traducción más reciente. La he instalado esta mañana. De verdad, muchas gracias. A ti también. A todos los que me habéis dejado un mensaje para este Let's Play. Gracias a todos, de verdad. Vale, vamos allá. Como habíamos dicho, el primero es Ángel Nitoy. Voy a llenar toda la lista con vuestros nombres. Este vídeo es para presentar a los primeros voluntarios. El segundo, tatuado y todo, es el mejor KH. Y el. Sí, no sé cuánto dura esto, pero si sí, voy muy rápido, entonces haría una misión. Tengo aquí la comida. Estoy haciendo esto nada más volver del trabajo. Me han renovado 2 semanas más. ¡Woo! ¡El tercero! O la tercera es Masao Inaba. Siguiente en la lista es Urco Martínez. No sé si va con la H en medio. No, a lo mejor la puse yo sin querer. Bueno, cosas del directo. El siguiente es Alanis Limón. Por cierto, el juego está siendo muy soso por ahora con los personajes. Sé más creativo. ¿Hay algún pelo súper raro? Mira, es que hay más gorros de estos y me están saliendo los básicos. Wow, what the fuck. ¿Qué carajos es esta cosa? ¿Cuántos gorros hay? Muchos. Muchos y me están saliendo todos los básicos. Bueno, si me aburro o algo, os pondré trajes raros. Sigamos. El siguiente es. Creo que solo me van a hacer los de que vieron por defecto, no lo sé. Adrián. Adrián, alias Normie. Lástima de los apodos. El siguiente. ¡Wow! Nos ha salido muy cachas. Hueco. Necromorfo. El siguiente en la lista es Jordan Acuario. O como siempre le llamo yo, Jade Acuario. Sé que es J de Acuario, pero siempre le llamo Jade Acuario. El siguiente en la lista
Es Entre, nunca sabré escribir tu nombre, Ento, alias Rainmaker. El siguiente. Miradle, se le ve en su cara. Él es muy puro y amable. Es alfa, amigo puro, y se le ve la bondad en el rostro. Siguiente en la lista es Ferjo Dio, alias Daxen. Pienso que tendrás que haberte puesto Daxen de apellido, la verdad. Siguiente en la lista, Kurogane Iki. El siguiente en la lista es Jonathan Jack, alias Joades. Siguiente en la lista, Nirvana Harmony. Seguimos con Ignacio Pike, también conocido como Paikton, aunque su apodo aquí es Bikeson por algún motivo. El siguiente es, ¿dónde estás? No, ya me iba a pasar a uno. Manuel Anthony. Siguiente voluntario, Chipmunk Mark. El siguiente es Alex Zanbeam. Sigue la lista con el que me dio problemas, el que ha saboteado el orden de las cosas, Hernán Neratex, el nigromante. Sigue la lista. El siguiente es Juanito Sales, Joan Bros. El siguiente voluntario es el desaparecido, el que apareció por combustión espontánea en la lista, Matías Novzod. ¿Cuántos espacios me quedan? Porque voy por Novzod y ¿por dónde voy ya? Matías Novzod. ¡Ah! Me quedan unos cuantos slots. Aún me quedan unos cuantos slots. No demasiados, pero aún me quedan unos cuantos slots. ¿Dónde está Matías Novzod? Siguiente voluntario. Mike Lobo Ragna. Sigue la lista con Taren Jay. El siguiente es Sebas, gran apellido, Jojo Bartre. Es una pena que no tengas bigote. ¿Puedo ponerte? Sé que no debería tocarlos, pero eres Bartre, de modo que te mereces un buen mostacho. Pero parece que no hay mostachos bien fornidos aquí. Una pena. No puedo verte un mostacho Bartre. El siguiente es Pablo Pierce. Sigue la lista. Nuestro siguiente voluntario es Max Shadow. Avanzamos. Vamos con otro de los que aparece siempre, Brian Acosta. Vamos con otro. Me alegra ver tantas caras conocidas. Me está sacando una sonrisa estúpida. Alejandro Arturo Efet 4.
No lo conocemos por Alejandro Arturo, lo conocemos por Effet. El siguiente es Joshua Stefan, también conocido como Joshua P. What the fuck. El siguiente también tiene un nombre un tanto peculiar, es K. Que es Kochtrot. Kochtrot. Koopa, pero con ceros en lugar de os. Es Wix. Gracias Wix por el nombre tan troll. Sigue la lista. No nos paramos todavía. Sigue la lista. ¿Dónde estoy? Me he perdido. ¡Ah! ¡Me he perdido! Aquí estás. Alexander Magna Stroke. Seguimos. Juan Romero Expeque. Seguimos con Chris. Ya llegamos a los que están promocionados. Bueno, ya quedan pocos. Que no estoy escribiendo bien. Cristian García. ¿Quién es Super Cax? Tú tienes una promoción. También vas a tardar en aparecer debido a que estás promocionado ya. Igual que yo. Tú eres Arcanful Goro. No sé si le he escrito bien Arcanful. Aquí lo tengo con dos os. Ah, bueno. Cosas del directo. Si algún nombre está un poco mal escrito, se puede corregir. Salvo que mueran. Entonces aparecerán muertos con ese nombre. Víctor. Me acuerdo que ocurrió en Chufo en el primer Faglogic. No sé si escribí mal un nombre o lo pronunciaba todo el rato mal. Aquí estoy yo. Sigue. La lista. El último que he hecho es Víctor Chufo. ¿Víctor Chufo? ¿Sin? ¿Ve? Ya tengo aquí el follón. Tengo dos veces a Víctor Chufo. Cosas que... Gracias, YouTube, por hacerme el trabajo tan fácil. He estado a punto de saltarme a dos personas. Vamos a coger como válido el primer Víctor Chufo. Vamos con Berka. Epa. A ver si que está mal escrito. Berka. Shostar. Alias. Canelita. Canelita creo que estuvo en algún Faglogic como lo estoy imaginando yo. No sé. Ha habido tantas cosas como esta. Y seguimos con Mike Gallardo. Y aún hay más espacios. Ahora aquí vuelve a estar Víctor Chufo. Gracias, YouTube, por hacerme el trabajo tan fácil. Plague Doc. Alias Little X. Y hasta aquí llegan los voluntarios hasta ahora. No os puedo decir la lista entera porque no me cabe en pantalla, de hecho me quedaban pocos nombres por aquí. Pero tengo aquí a Víctor Jiménez, Raidrash, Pablo Valor, de Valor, Diego Granados, El Zorrito, Kinu Emblem, La Lolita, Renmun Sass, Stixer, Jack Bruno, Warlock, Jenner, JF, Crow, Mark Crimzero, Starman, seguido de Starman, seguido de Rex Falcon, Starkiller. Esos dos se van a llevar muy bien, seguro. Luego tenemos a Iván C. Tao, Joaquín Diego Ubella, JDG, Da Vinci Leonardo, Engineer, y hay muchos, muchos más que no me caben en pantalla siquiera. Voy a comer, se me está enfriando la comida, y voy a hacer una misión con el primer grupo de voluntarios. Sé que dije que ese era solo el primer vídeo de presentación y que grabaría todo el Let's Play en... Subiría todo el play luego de grabarlo. Pero siento que os debo este vídeo hoy mismo. Pero antes tengo que comer. Muy bien. Y ahora que ya estoy debidamente alimentado, vamos a hacer la primera misión con voluntarios. Fraps. Gracias. Fraps. Gracias. ¡Fraps! ¡Estabilízate! No se va a estabilizar, Fraps.
Comandante, entiendo que nuestras tropas den prioridad a su propia seguridad, pero cada alienígena contra el que usamos explosivos es una oportunidad menos de recuperar nuevos artefactos. Xenobiología. Esto es para avanzar la historia, si la memoria no me falla, porque es también para reclutar. Esto me da algunas armas. Siento que me interesa hacer armamento alienígena. Parece primero. Las complejidades de nuestros últimos proyectos de investigación abruman al personal actual. Espero que considere la posibilidad de buscar nuevos científicos para reforzar el equipo. Aún nos queda espacio para crecer, pero si queremos ampliar de verdad nuestras instalaciones, tendremos que empezar a excavar bajo la base. Por desgracia, cuanto más descendamos, más caro nos saldrá. Vale, no tengo energía para más, por eso voy a dejar esta zona para los satélites. Y voy a construir aquí... Oh, no tengo dinero. Termogenerador. Ah, sí, es que... ¿Por qué me aparece en gris? Los generadores de poder térmico se otorgan 25 energía, pero deben ser construidos sobre vapor. Generador de fisión. Los generadores de poder otorgan el poder necesario para poder construir y mantener más instalaciones. Cada que otorga 8. Vale. Juraría que había un tercer... Parece que no. Vale, voy a construirlo aquí. No tengo muchas más alternativas. O lo construyo aquí. Me fastidio lo de los satélites. O lo construyo aquí. Vamos a ir con esto. Fabricar rápido, imagino que me costará más dinero. Comenzar fabricación. Los equipos de trabajo se están preparando para empezar la construcción. Avisaré cuando vale. Lista de aeronaves. Una pequeña curiosidad sobre las aeronaves. Es que pueden tener también nombre. Los voluntarios podrían ser naves. No voy a hacer eso. Les voy a dar nombre random, pero no voy a hacer que algún voluntario le toque ser una nave. Sí, está muy gracioso y todo eso, pero en este juego tengo entendido que derribar a aliens con las naves es muy chungo y pueden hacerte falta muchas naves. Y por eso no voy a haceros pasar por eso. Tengo un satélite, ¿verdad? Ah, hay satélites disponibles. Vale, pero ya tengo el mío en Rusia, ok. Según tengo entendido también, solo vamos a poder ver aliens donde tengamos satélites. Eso quiere decir que cuando pongamos un satélite, más nos vale tener también naves en plural para derribarlo. Yo he puesto que sea más fácil derribarlos porque sería una pena que no pudiese haber mucha acción por culpa de naves. Eso no mola. Vaya. Perdón. Nueva solicitud de Japón. No se puede completar. Quieren un satélite, pues va a ser un problema eso. No puedo darte un satélite. Ahora mismo no tengo nada ni para mí. También, ¿cómo va esto? Control de misión. Estamos buscando aliens. Estamos buscando aliens. Contenido detectado. Enviar interceptores. Agresivo, balanceado o defensivo. Defensivo es para que no lo maten. Balanceado es balanceado. Y agresivo es... Ve a saco aunque te comas hits. Vale. ¡Go! Si corres peligro se va a acabar el tiempo. Le doy a retirada y mando a otro. Ese es el plan. ¡Se te escapa! ¡Se te escapa! Tenemos visual del blanco. ¿Eh? ¡Nice! Vale, parece que realmente está más fácil tirarlos. Es una nave pequeña. Tenemos una baja confirmada en Bogey 001. Repito, el OVNI ha caído. ¿Me recibe? Cambio. Recibido, Voodoo 37. Buen trabajo. Corto. Muy bien. Equipo, reasignen el satélite de reconocimiento Bravo y denme una vista del lugar. Lo estamos alcanzando, señor. En pantalla. Ampliación. Ok,
Bla, 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 bla. Vale, vamos allá. La primera misión. No voy a enviar a los promocionados, que no he promocionado, por cierto. Vamos a ir con un grupo totalmente nuevo. Vale, tú... Vamos a ver, tienes 80%... Como puedes ver, hay tres tipos de arma. La ametralladora... Aquí te debería poner aquí los stats del arma. Daño básico 2-4. El fusil de asalto tiene daño 3-5. Tiene más daño, pero imagino que será menos preciso. O será por el rango. Otorga más 3 de movilidad. Ah, de modo que es eso. Te da más movilidad. El fusil de asalto es la arma estándar. Y luego está la carabina de asalto. Que arma primaria de peso liviano. Otorga menos daño y probabilidad de crítico que su contraparte al fusil de asalto, pero otorga más 7 de puntería. Menos daño a cambio de más puntería. Tú tienes buena puntería, por eso 80% me parece un buen número. Y veo que llevas dos granadas antipersona. No voy a darte eso. Aquí tienes una coraza para que no te pase nada. Y granadas de humo, granadas cegadoras, granadas normales, mayor capacidad de munición, mirillas láser, botiquín. What the fuck, cuántas opciones. Vale, tú vas a llevar... No, espera, tú ya... Ah, si os pongo armaduras no os puedo dar tantas cosas, claro. ¿Qué es esto? Uno de nuestros ingenieros... sirven como recordatorio para los soldados de que los alienígenas son mortales. Otorga el beneficio mentalizado, preveniendo el pánico cuando un aliado es asesinado, herido cuando estén a pánico. Oh, es interesante. Es interesante este objeto. Vale, el problema es de daros una coraza. Que, por cierto, juraría que había más tipos de armadura, pero a lo mejor... no, vale, aquí están las armaduras. Pueden llamar armadura táctica o chaleco táctico. El chaleco os da más movilidad. Esto os da más HP. Te voy a mantener con esto, ya que todo tu kit parece que se está basando en movilidad. ¿Qué hace la coraza de cerámica, entonces? Le otorga al soldado más un punto de vida. Vale, eso no me parece tan rentable como darte un botiquín, por ejemplo. ¡Siguiente! El mejor Kingdom Hearts. Famoso por su puño hielo con stab y por morir siempre muy rápido. No obstante, en los... En XCOM nunca muere realmente. El mejor Kingdom Hearts siempre lo hace bastante bien. Vale, a ti te voy a dar el arma menos precisa y más cheta porque... ¡Holy shit! 85% de puntería. ¡Oh! ¿Un subfusil también puedes llevar? Arma de mano que es más poderosa que una pistola y otorga 1 de movilidad. 20 de penalización a puntería, ese no me hace tanta gracia. Vale, va a ser una granada antipersona y una granada de fragmentación. Vamos a ir repartiendo granadas. ¡Tercero! Masao Inaba. Eres muy rápido, pero también tienes menos 1 a movimiento. Eso me extraña. ¿Qué llevas de equipamiento? Granada cegadora, fusil de asalto. Siento que quiero darte una carabina, porque... Se... No es malo, es decir, 80% no es nada malo, pero... no sé. Siento que a ti te voy a dar... Un botiquín. Tú vas a llevar un botiquín. Y vamos a diversificar granadas. Vamos a llevar granada de humo. O quizá una cegadora no estaría mal también. Granada cegadora. Las unidades enemigas en el radio de explosión sufren penalizaciones significativas de puntería y movimiento en su próximo turno. Esto nos podría salvar la vida. Siguiente. Urco Martínez. Tú sí que podrías usar más puntería. Lleva dos granadas antipersona. Why not? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Siguiente, Alanis Limón. Tú tienes buena puntería. No tienes tan buena puntería como alguien que uno... Quien tiene mejor puntería por ahora es el mejor Kingdom Hearts con 85. Es un número muy alto. Por ahora os voy a dejar con los kits por defecto. A ver qué ocurre. Ya me preocuparé de todas esas cosas cuando promocionéis. Siguiente es Adrián.
tú no sé qué pensar. 4 HP más 1 gracias a la armadura, pero te había visto un menos 3 en algo. 80%, vamos a quedarnos con esto. ¡Hay más! ¡No hemos terminado! Hueco necromorfo. Esto es menos 3, no sé exactamente a qué se refiere. Creo que es a menos 3 de armadura. No sé, no sé exactamente a qué se refiere. Hueco necromorfo. Tú, de hecho, estoy viendo ya que tienes... Si te doy esto, tienes 89 de puntería. Eso suena muy bien. ¿Qué? Es una pena no poder... Que si pongo el cursor aquí no me aparezca lo que significa el símbolo. No sé qué significa este menos 2. Creo que es menos 2 de armadura y que los hits te hacen 2 más de daño. Lo cual suena a algo muy, muy horrible. Creo que se refiere a eso. No estoy seguro, la verdad. Te voy a dejar con esto. ¡Wow! Voy hasta arriba de granadas. Y aquí hay un slot más. Para Jordan Acuario. 81 de puntería. Llevas una... ¡Menos granadas de estas! Lleva un botiquín, tú. Fusil de asalto con... Es que me mola mucho la idea de tener a alguien con 90% de puntería. De hecho, Kingdom Hearts... ¡Píllate una mirilla tú también! ¡Píllate una mirilla! 89% de puntería. ¿Podemos subirlo más? ¿Podemos subirlo a 95? ¡No debería fallar! Vale. Por favor, juego... No crashes. ¡Que te conozco! Cuando empiece la misión voy a grabar. Y... Vamos allá. Primera misión. Contacto visual con el lugar de la misión. Bajan. Vamos allá. En esta ocasión nos desplegaremos en Rusia. Parece que el OVNI se ha estrellado en una zona densamente poblada de la ciudad. Esperemos que los habitantes se hayan mantenido alejados. Localiza el OVNI caído. Localiza y elimina a la tripulación alienígena. Contenedores, evitar daño en la nave. Sí, vale. O sea, que no va a haber civiles en medio, parece. Suena. Lo que... Ese mapa me da mal rollo. Viendo el mapa, un edificio... Eso puede ser muy peligroso. ¿Por qué no se pudo estrellar en un bosque? Le cuesta cargar al juego, ¿eh? ¡Aleo! Al habla Big Sky. Estamos... Sí, Big Sky. Espera, deja que guarde. Y ahí vamos. Justo al norte del lugar del accidente. Strike 1 está en posición para actuar. Sí. Alto y claro, Big Sky. Vigilaremos esos datos desde aquí. Tiene... Strike 1 está autorizado para asaltar la nave alienígena. Tiene toda la pinta de... ¡La nave! Es que claro... ¿Una nave? ¿A quién? ¿Dónde está la... ¿Dónde carajos estará la nave? ¿Aquí hay un edificio? Vamos a mirar con cuidado el edificio. ¡Go! No parece haber nadie por ahí. Eso es bueno. Vale. ¡Tira para adentro! Abre la puerta. ¿Cómo se abre la puerta? ¿Clic derecho? Vale. Vale. ¡Aquí no hay aliens! Eso es bueno. Aquí no hay aliens. Eso es bueno. ¿Ahí hay aliens? ¿Dónde carajos estarán los aliens? Espero que no estén en el piso de arriba. Vale, aquí no hay aliens tampoco. Estoy un poco preocupado. Eso es lo que estamos buscando. ¿El qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, están ahí. Vale. Estarán ahí. Vale, vamos a tomar posiciones con mucho cuidado, con mucho cariño. Con mucho cariño, ¿eh? Vamos a colocarnos. Creo que voy a dejar el mejor... Es posible que deje el mejor Kingdom Hearts ahí arriba. Vale. Masao, no sé si quiero subir... No, no vas a llegar siquiera hasta arriba. Vale. Masao, aprovecha. Quédate aquí. Y si vienen Kingdom Hearts y Masao, deberían poder disparar desde arriba. Tienen ventaja y todo eso. Pero ahí estará la nave. Vale. Calma.
Tú, Acuario, no llegas muy lejos desde aquí. Al menos sabemos que no había aliens ahí. ¡Ey! No me des esa susto. Vale, con calma. Antes de hacer ninguna locura, voy a asegurarme que estemos en buena posición. ¡Ven aquí! Deberías tener una buena zona de tiro. Muy bien. Os cubrís las espaldas los unos a los otros. ¡Ángel! ¿Ves algo? ¿No? ¿Hueco? Avanza. Poquito a poco. No queremos perder a nadie. No queremos que muera nadie aquí. Vale, avanza hasta ahí. Sigue sin haber aliens. La nave está por ahí. Tiene toda la pinta. Sí, eso es la nave. La nave está ahí. Y no me mola nada el ruido que estoy escuchando. Vale. Ve hasta esa cobertura. Seguimos sin ver aliens. Tu hueco, quédate ahí. Vale, falta por mover al... ¡Oh, wow! ¡Ey! Esa es la otra punta del mapa, tú. Sube al camión, a lo mejor podemos, no sé, ayudar desde arriba si vemos a alguien disparar. Estaremos lejos, es cierto, pero ventaja de altura ayuda en este juego. Vosotros dos por ahora quedaos aquí. Me falta mover al limón. ¿Qué? Sabiendo que por aquí no hay aliens. Vale. Alto, Overwatch. Con calma. Mira, ahí viene el sonido de los aliens. Eso es malo. Están en el flanco. Hay aliens en mi flanco. Eso es malo. Y obviamente hay más por ahí. Vale. ¡Limón! ¿Pilla esta cobertura? Ahí están. Ahí están. Ahí hay un par. Vale, pero tienes... Esto es una buena cobertura. ¿Puedes darles bien? Es un buen... Me gusta ese porcentaje. Me gusta lo que veo. Me gusta mucho lo que veo. Tienes un muy buen tiro a través del fuego. ¡Y la cagaste! Ah. Vale, espera. Nitoid. Que no te flanqueen. Échanos un cable aquí. Ángel Nitoid. ¿Tú tienes peor hit rate? Tienes peor hit rate. Pero prueba suerte. ¡Nice! ¡Muy bien! Muy bien. Vale. Espera, el problema que están en el lateral es bastante uno bastante obvio. ¿Llegas desde ahí o está demasiado lejos? Demasiado lejos, ok, no importa, Overwatch. Vale, el problema es que si deciden flanquearme, mala cosa. Vale, quedaos en Overwatch. No me gusta nada esta posición, por el hecho de que están en el flanco. No llegas desde aquí. El problema es que si me pongo de lado y luego me vienen por delante, me van a pillar por otro flanco. Con lo que es una situación un poco delicada esta. Mientras no me hagan nada, todo bien. ¡Overwatch! ¿Ves lo que os decía? ¡Oh! Dale, 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 dale. ¡Nice! No sé quién ha sido por eso. No sé quién se ha llevado el kill, pero muy bien. Y ahora me están atacando por ambos flancos. Bueno, están muy lejos. Están muy lejos. Y a uno le hemos partido la cabeza. Vale, esto va bien por ahora. Aunque los que están aquí están demasiado lejos para hacer nada. De modo que vamos a bajar. Están demasiado lejos. De modo que ahí no me vais a servir mucho. Una pena. Aún no tenemos francotiradores en este equipo. Normal, todos son soldados rasos. Vale, Overwatch. Vale, ¿qué quiero hacer con...? Tú podrías flanquearlo desde aquí. Tienes cobertura completa. Puedes disparar desde ahí. Necesito que lo veas, por eso. Se ha ido. Vale, no importa. Esa me parece una buena posición. Creo que es una buena posición.
Vale. Cuidado, no sabemos dónde están, de modo que tampoco queremos avanzar. Y estoy, píllate la cobertura completa. Detectada mercancía. ¿Qué mercancía? ¿Dónde? No veo de qué mercancía me hablas, pero ok. Quédate en modo guardia también. Vale, y vosotros... Ah, es que están por ambos lados ahora mismo. He de vigilar mucho por dónde me muevo. ¡Ahí vienen! ¡Recluta Acuario! ¡Hace un disparo de 63%! Creo que ha sido tú el de... ¡Wow! ¡Nice! Creo que antes también ha sido tú quien se lo ha cargado, ¿es posible? ¡Recluta Kingdom Hearts! ¡Hace un disparo de 66%! ¡Fuck! ¡Te vienen por la cara! ¡No falles! ¡Que te vienen de frente! ¡Que te vienen de frente! ¡Recluta Limón! ¡Dispara! ¡Y falla también! ¿Alguien más? ¿No? Vale, no han disparado a KH, menos mal. No han disparado a KH. Si le... A ver, KH. Tú le tienes a tiro ahí. Es un tiro de... Qué ironía que mi personaje con mejor puntería haya fallado antes. Y... Ah, no lo matas con este arma, es el problema, pero vale. Está masticado, eso quiere decir que tiene menos puntería ahora. Dispara. Nice, muy bien. Vale, no pasa nada. Ese lado está despejado. Y en este lado... Vamos muy bien, tiene buena pinta esto. Vamos bien. Vale, ponte en Overwatch. Nitoy, recarga. Adrián, ponte en Overwatch tú, por ahora. Tú tienes que recargar, Acuario. Te has cargado a dos aliens. Tú seguro que promocionas. Hueco necromorfo. Ahora que nadie se mueve en este turno, vamos a recargar y todo eso, asegurarnos de que estemos todos bien. No vamos a mover a alguien cuando no puede recibir apoyo. Vale, tengo los aliens enfrente. Eso es mejor que el que me estén flanqueando. Nitoy. ¿Ves a alguien? ¿Ves? Ah, pero se van a mover. Vale. No tienes un buen tiro, parece ser. ¡No! ¡Oh, contra ese no está tan mal! ¡Prueba suerte! ¡50%! ¡Recluta Nitoy! ¡Fallase! Era un 50-50. No importa. Esas cosas pasan. Vale. Desde aquí no ves a nadie, pero ponte en Overwatch. ¡Acuario! ¡Tú quédate aquí! ¡Tú tienes muy... ¡Tú aquí estás muy bien! Estás haciendo un gran trabajo aquí. Vale, huequito necromorfo. Venga aquí. ¿No les ves desde aquí tampoco? Oh, bueno. Apunta. Si se mueven, los crujís. Y esta es una muy buena cobertura, además, porque es cobertura completa. Están demasiado lejos, por eso. Guardia. Vale, Martínez, quédate con Acuario. Si viene alguien por ahí, os lo crujís. Quiero verlo muerto. KH, tú tienes que moverte y recargar. El problema es que no te puedo hacer avanzar por este lado. ¡Es súper peligroso! No puedes avanzar por ahí. Ese ruido, por cierto. ¡Ah! ¡Esa es la mercancía, imagino! Oh, estaba en el techo y no me había dado cuenta. Vale. ¿Estarás bien? No había nadie en el tejado. ¡Ve al tejado! A ver si podemos coger la mercancía. No sé qué es eso. Creo que es de Enemy Within y como yo nunca jugué... No sé si debo cogerlo o qué. Vale, Limón, recarga, no tienes balas. Cacha y arriba estará bien. No le van a dar. No le van a dar a él. ¡Va! ¡Moveos! ¡Acercaos a mí! ¡Cobardes! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Contención contra el necromorfo! ¡Ah! ¡No! ¡Stop it! ¡Stop it! Sector de dispara al recluta y todo y 26%. ¡Con! Y le dio. ¡Tenía solo 26% de hitrate! ¡Y le han dado! ¡Y ahora Nitoy está en pánico! ¡Un 26%! ¡Me estás jodiendo, XCOM! Vale, esto...
No parece que se vaya a coger, sino que simplemente se quede. Es una pena que no le pueda disparar desde aquí. Vale, parece que he perdido el tiempo viniendo aquí. Y ahora tengo una persona gritando de dolor. Hueco Necromorfo está en contención. Hueco no se puede mover. Le van a hacer cosas chanchas, como me gusta decir. Chicos, ¿puedes conseguir un tiro? ¿Puedes conseguir un tiro? ¿Puedes liberar a Hueco? 36% de hit rate. Prueba suerte. Con menos le han dado a Nitoy. Cuéntame. Con menos le han dado a Nitoy. Go. Sigue sin llegar. Ah, también no podemos darles. No les damos desde aquí. No les damos. Y Nitoy en pánico no ayuda porque él sí que podía haber tenido un buen tiro. Un 26% de hit rate. Al menos no ha muerto, eso es lo importante. Vale, ven aquí. Tú tienes buena puntería. Vale, puedes disparar. 14% de hit rate. ¿Puedes tirarle? No, no puedes tirarle a granada, ¿verdad? No, no. No parece que pueda conseguir mucho tirando una granada ahí. Aumenta de puntería durante dos turnos. No puedo hacer mucho más contigo. Están demasiado lejos. Tengo un soldado herido. Y a otro con... God damn it. Mal asunto. No quiero... Es una putada este flanco. He intentado ayudar como podáis, pero es que... No sé. Aún no puedo creerme que te hayan dado un 26% de hit rate, Nitoy. Vale, ahora la pregunta es qué hago contigo, sabiendo que no puedo hacer nada con esa cosa. En este turno no voy a poder hacer nada con KH, pero aquí tiene un flanco muy majo. Tiene un flanco muy, muy majo, aunque en este turno no va a poder usarlo. Ahí está, flanqueando. Vale, si no se mueven esos aliens, KH se puede cargar a uno de forma bien maja. Overwatch. ¡Dale! ¡Que alguien le dispare! 26% de hit rate. Vale, vale. Está encantado. Ah, se ha ido a las sombras. No, ya hemos perdido el tiro bueno. ¡Lucha mental! ¿What? Ataque mental resistido. Me he cagado por un segundo. ¿Qué es eso de lucha mental? Eso es nuevo. ¿Alguien puede disparar a un sectoide para que vea sus skills y todo eso? Gracias. Se necesita una autopsia. Ah, claro. Tiene sentido. Tiene sentido que me haga falta una autopsia para saber sus skills. Vale, Hueco. No falles. Please, no falles un 79%. Pero no lo mataste. ¡Ay! Vale. ¿Limón? ¡Acaba la faena, please! No, no la acabaste. ¿Nitoy? ¡Tienes la oportunidad de vengarte! Por la ley de los números muy grandes, tarde o temprano voy a acabar dándole. ¡Oh! ¡Tienes un flanco! ¡Do it! ¡Do it! ¡Nice! ¡Nice! Muy bien. ¡Seguimos vivos! ¡Aún no hemos palmado! ¡Aún no ha palmado nadie! Vale, Kingdom Hearts, ¿cómo lo tienes contra ese alien? 51% y tienes una granada. ¿Puedes tirársela a la cabeza? Pregunto. Es solo una pregunta. Si no puede ser, no puede ser. Lo entendería. ¡Ahí va! En la face. Muerto estás. Guay. Buen trabajo. Vale, hora de... poner en Overwatch a los que tengan la munición y a los que no, que recarguen. Vale, nada. No va a ocurrir nada ahora. Nada importante. Vale. ¡Ahora tengo que entrar en la nave! ¡Ahora tengo que entrar en la nave! ¡Qué bien! ¡Qué gracia! Como no hay bastantes aliens fuera,
Y eso que he bajado el número de aliens por misión. En cierto modo creo que me arrepiento de haber bajado el número de aliens por misión. Pero por otro lado, podría tener muchas muertes muy muy horribles. Vale, esto es cobertura completa. Recarga. Los materiales empleados en el casco de esa nave deben de ser de al menos un orden de magnitud superior a cualquier elemento conocido. ¿Acuario? Es bueno saber que por aquí no hay aliens, con lo que porque me permite avanzar. Podemos avanzar y todo eso. No llegas tan lejos, parece ser. Ok. Ok, no pasa nada. Será por el agua, quizás. No sé. O a lo mejor te había movido ya. Hay demasiada gente para coordinaros a todos. Vale, Kingdom Hearts está lejísimos de la acción. Pero ya ha matado a un alien, no me voy a quejar. Está muy separado. Tú, en lugar de correr, recarga, Limón. Alguien se tiene que quedar en la retaguardia, digo yo. Sobre todo Nitoy, que ha recibido ya un tiro en la cabeza. Oh, hemos entrado en la nave. No me hace ni pizca de gracia. Al menos no me he tenido que meter en un edificio. Vale, los que estáis más atrás, avanzad. Avanzad los que estáis más atrás a lugares seguros. ¡No! ¡No! ¿Qué cojones? ¿10 HP? ¿What? Oh, Dios mío. Nitoy, tienes cobertura, ¿verdad? Vale. ¡Que nadie se mueva! ¿Qué cojones tiene 10 de HP? ¡10 de HP! Vale, Gacha, intenta acercarte porque es que si no, no vas a poder colaborar. Sí, corre. Total, tampoco... No veo a Cacha haciendo mucho ya en esta misión, la verdad, ¿eh? Está demasiado lejos de todo. Vale. Con suerte, ese bicho saldrá. Todos activaremos Overwatch y lo mataremos. Sin ella, algo me dice que le van a reventar la cabeza a Nitoy. A ver, Acuario. Ponte más cerca. Tú tienes muy buena puntería. Me mola tu puntería, con lo que quiero que tengas un buen tiro. Vale. 10 de HP. Y esto solo acaba de empezar. Vale. Que alguien se venga por aquí por si decide aparecer por este otro lado. Vale, a ver qué hace este. Dispara Nitoy. Nitoy, Nitoy. ¡No! ¡Oh! Primera misión. Y ya ha muerto alguien. ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Crujidlo! ¡Dejad que salga! ¡Ahí viene! ¡Dadle duro! ¡Ah! Solo le dio uno de los dos. ¡A mí tampoco! ¿What? ¡Se cura 3 de HP! ¿Cómo que se cura 3 de HP? ¿Qué clase de bullshit bizarra es esta? Fucking granada cegadora. Esto le ha bajado los stats, ¿no? Desorienta el objetivo y carrera grandes penalizaciones de por día. Vale. No sé que también funcionará esto, pero. ¡Go! Desorientado. Vale. Que esto implica no gran cosa, la verdad. ¡Fuck it! ¡Come granada! ¡Come! ¡Oh! Quiero destruir la cobertura también, obviamente. Vale, Kingdom Hearts, tienes un tiro desde aquí. Decente espera antes de disparar contigo, Adrián. Posición confirmada. ¿Cómo tienes el tiro? Nice. Vale. Kingdom Hearts. Nitoy ha tenido muy, muy mala suerte, ¿eh?
65%. ¡Vamos! Fallaste. ¡Ah! Si se va a curar, he de matarlo ya. Porque si esta cosa se cura 3 HP por turno, más me vale matarlo rápido. Desde aquí no tienes tiro. ¿Llega la granada? No. No va a llegar bien la granada. O quizás sí. Me la estoy jugando porque hay alguien muy, muy cerca de mis personajes ahí. No tiene pinta de que le vaya a dar la granada. Fuck. ¿Hay otra forma de dispararle desde aquí, quizás? ¡Hueco! Vale, tienes un tiro. 73%. ¡Es un buen número! Ay, primera misión y alguien ha muerto. Qué bien. Tenía mucho HP ese bicho. RIP, nuestro primer voluntario. Seguro que era el mejor Kingdom Hearts, se alegra de haber sido el segundo voluntario. Vale, vamos a promocionar a todo el mundo, pues. Tal y como suena, la clase de apoyo ofrece esa ventaja intangible que tanto necesitan nuestros pelotones. Puede ser. La actuación de todos a su alrededor. Puede ser o granadero o médico militar. Pilla los botiquines, tú. Me mola cómo cambian las armaduras en función de la clase. Tú. Puede ser también francotirador como Zabi o tener esto. Vamos a diversificar un poco. Siguiente, el mejor Kingdom Hearts. El especialista en armas pesadas presta un servicio crucial al pelotón. Va provisto de un lanzacohetes y es nuestro experto en demoliciones. Bueno, parece que el mejor Kingdom Hearts no va a ser francotirador como la última vez. Tengo entendido que si le das a subclase aleatoria te puede salir cualquier clase. No me lo voy a poner, seguro. ¿Puedes tirar lanzacohetes o puedes ir con contención? Creo que voy a ir con contención, no sé qué clase te va a asignar esto. Artillero. Vale, con la puntería que tienes, ser artillero no debería estar ni tan mal, porque las artillerías supuestamente hacen mucho daño. Y con esta puntería, podría estar bien. Lo ideal suena francotirador para su clase, pero ¡Limón agrio! Otro de estos. La clase de asalto sirve de primera línea de fuego. Es la primera en entrar en combate y la última en salir. Enciéndelo, nena. Disparos normales con el arma primaria. Ya no termina el turno, se ha usado como primera acción. Eso suena muy, muy bien. Y esto es. Y esta habilidad también es muy, muy buena. Oh. Permite disparar o ponerse después de correr. Eso es muy interesante porque te permite correr para acercarte a un enemigo, pillarle el flanco y matarlo de una. Voy a ir con esto, Adrián. Eres un asalto. Llevas una escopeta. Y para diversificar, tú, Jordan Acuario, llevarás el enciéndelo, sí. Infantería. Y para terminar, Hueco Necromorfo, que va a ser nuestro experto en granadas. Ingeniero. Vale. He sacado un montón de cosas. Por lo visto, las mezclas no tengo que preocuparme en cogerlas. Voy a promocionar a los que no promocionen la primera misión. Cristian García. Tú puedes promocionar. Te voy a hacer médico yo también. Ahí tienes tu armadura de médico. Plague Doc. Tú te vas a unir a los asaltos. Te vas a unir a los exploradores. Y tú, Arcanfulgoro, te vas a unir a los correr y disparar. Vale. Hay una clase de la que aún no tengo. Bueno, espera. Aún puede que salga alguien. Vale. Tú vas a hacer lanzacohetes, Víctor Chufo, artificiero. Vale, así ya tengo uno de cada, aunque sea. Tú, Perka Jostar, vas a ser franco tirador. Siguiente. Mike Gallardo. Tú vas a ser. El problema es que no me acuerdo cuál es cada cosa.
Únete a este grupo, ¿vale? Infanterías, vale. Tengo dos francotiradores, tres exploradores, un artificiero, una infantería pesada, creo que son, un artillero, dos médicos, dos asaltos y dos infanterías. Dentro de lo que cabe, creo que está bastante balanceado. Ah, bueno, esto ha sido todo por hoy en Let's Play XCOM Long War. Descansa en paz. Descansa en paz. Solicitudes pendientes no se pueden completar. Ah, una pena. Ángel Nitoy ha tenido muy mala suerte. Primero le da un hit de 26% y luego van y lo matan. Encima, yo es que, como estaba tan cerca de la nave alienígena, creía que no había ningún enemigo. Digo, vamos a colocarlo aquí para que pueda dar apoyo al resto del equipo cuando entren, y de repente aparece ese bicho que tiene 10 de HP y se cura 3 de HP por turno. What the fuck? En fin, espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.